Hola familia de Comunidad Cristiana de Fe, hello family of Christian community of faith, with you Pastor Frank, con bueno, ustedes Pastor Frank, gracias por acompañarnos en este día, thank you for joining us this day, en nuestro devocional de fe e inspiración, in our daily devotional time of faith and inspiration, I know and believe that God has something powerful for you today, sé y creo que Dios tiene algo grande para ti, sé que ayer tuvimos un tiempo tremendo, ¿no? yesterday we had an awesome time, este un tiempo de recibimos la palabra, time we receive the word, adoramos, we worship, podemos este, celebrar con los testimonios, we will celebrate with the testimonies, salimos a las calles, we will to go to the streets, bendecir nuestra ciudad, to bless our city, orar y cubrir, as we pray and cover, uh, authorities, nuestras autoridades, autoridades y esta ciudad, and this city. Eh, en este día eh, voy a compartir un poco de lo que el pastor predicó ayer, el pastor preached, que fue tremendo la palabra, the word was powerful, y es en 1 de Pedro 1 Peter, capítulo 5 chapter 5, versículo 8 verse, eight, donde nos habla y dice sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo, miramos, ahí dice, sed sobrio y velad." Entendemos que el enemigo anda buscando. with Bible says, be sober, be vigilant, because the enemy is looking whom to devour, a quien devorar. Pero uh, miro otra traducción, I a different translation. Dice, uh, um, uh, tomar dominio propio, have self-control. Estar sobrio, being sober, es yo estar este alertas, es me being alert. No distraernos, not being distracted. en medio de tanto de lo que está pasando ahora. en the midst of so much that is happening right now, uh, tú no puedes este, conectarte con eso. You cannot connect yourself with that. Nosotros tenemos que estar sobrios, tenemos que estar velando, estar mirando lo que Dios nos está mostrando. We need to be sober, be vigilant, watching what God is teaching and showing us. Because enemies looking, el enemigo está buscando uh, uh, un momento débil, un momento débil. Un momento que ya no estemos mirando a Cristo. Un momento we're not no estamos mirando a Cristo. Versículo 8, versículo 8 says, dice, dice, este, pero nueve, perdón. Al cual resistir firmes en la fe. Whom you need to resist firm in the faith. Y eso es importante. Nosotros caminamos por fe. Por fe andamos y no por vista. For we walk by faith and not by sight. Y miramos, Pastor compartió Marcos 11, 22. Pastor preached in Mark 11, 22. Dice, tened Fe en Dios, have faith in God, o tener la fe de Dios. Y esto es muy importante. No podemos resistir enemigo con nuestra fe. We cannot resist enemy with our faith. We cannot resist enemy with our strength. No podemos resistir enemigo con nuestra fuerza. Solamente hay una manera de poder resistir al enemigo. There's only one way to resist enemy. Y es a través de la fe de Dios. Through the faith of God. Quién no le da, de it to us. No es con mi fuerza, no es con mi capacidad, no, my strength, my capacity. Y tremendo lo que compartió, muchas veces nosotros mismos complicamos las cosas. We complicate things. Hacemos las cosas más difíciles. We make things more difficult than what it is. Porque el creer, la fe, es algo fácil, es something simple. Porque no tiene que ver nada conmigo, it has nothing to do with me. Al contrario, todo tiene que ver todo con Dios. It has all to do with God. Que cuando él habla, when he speaks, cuando él suelta la palabra, when he releases the word, yo tomo esa misma palabra, I take the same word. Estoy velando, am watching, de no quitar mis ojos de la palabra, not to take my eyes off the word, de la verdad, from the truth. Me recuerdo un momento, más de un momento, cuando Elías, después de que cayó fuego del cielo, after fire came from heaven, vino Jezabel Jezebel King, y mandó un mensajero, sent a messenger. Y, y, y con esa palabra con ese mensajero uh, uh, lleno de mentira de decepción with that, uh, messenger full of deception full of lies vino y la afectó y trató de affect y miramos tremendo cuando él dice que corrió he ran se escondió en una cueva he hid himself in a cave y el señor viene y lo busca God comes and looks for dice qué estás haciendo what are you doing Qué haces aquí? What do you do here? Muchas veces en nuestra many times in our life we confine ourselves y nos podemos encontrar allí escondidos. Este, si, si perdimos la fe, we lost our faith, sin fuerza, without strength. Este, pero ¿por qué? Why? Porque no velamos, porque no no estuvimos cuidando lo que Dios nos dio. We were not watching and caring for what God gave us, resistiéndole al enemigo firme en la fe, Resistiendo firm in the faith. Miramos en ese momento, we find a moment que este se apareció fuego uh, viento fire appeared wind appeared este, este uh, hubo un terremoto the earthquake pero eran solamente manifestaciones they were only manifestations pero Dios no estaba ahí God wasn't there era el momento cuando él escuchó la voz when he heard the voice of God y la presencia es en lugar de la presencia in the place of the presence donde aprendemos a a, a correr we learn to run tomar fuerza to take strength y he seguido yo tengo que cuidar, velar, entender que Dios me llamó, a cuidar lo que Él me da, watch what he's giving me, lo que me está llamando a hacer, to watch what He called me to do. Tantas cosas que pasan, so many things that happen, pero Dios no está en eso, God is not there. Dios está aquí, God is here, en lo que él te over he has given you. Y yo tengo que pararme firme, I need to stand firm. Hay tengo que resistir firme en la fe, I need to learn to resist from ref. ¿Qué resisto? La mentira that see, el engaño, las cosas que veo, de things that I see, lo que escucho what I hear. Que here, porque él me da su palabra, he gives me his word, para yo pararme firme, to so stand firm in it. Y miramos algo tremendo, vamos a, a, a Santiago cuando capítulo 4, 7. James 4, 7. Someteos pues eso Submit therefore to God. Resist the Resistir al diablo y el va a huir de vosotros. And he will flee from you. Someteos habló de la palabra someter. Habla de obediencia. Submitment is obedience. Un orden, un order. Cuando Dios habla, cuando God speaks, cuando Él dice, cuando Él dice, tú y yo debemos actuar así, simplemente sí, Señor, yes Lord, Lo que tú digas, lo que tú dices, así lo creo, y así es, y así va a ser. I believe it, that's the way it is, and that's the way it will be. Y es ahí donde nosotros aprendemos a someternos. Compartí un poco de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Me, me bendijo mucho cuando uh, hablaba que Jairo, por tantos años, bless me so much, when he said, Jairo, for so many years. Estaba sometido. He was submitted to the rudiments, to the traditions de la religión of religion. Llegó un momento que su hija no había respuesta a la religión. No tuvo ni nunca tendrá la respuesta que tú y yo necesitamos. Religion did not have and will never have the answer that you and I need. Solamente Cristo. Latin only Christ has it. Su palabra. His word has him. Fue el momento que Jairo soltó eso. Paró de someterse a eso. He stopped submitting to that. Is sometió a Cristo, he submitted to Christ. Se sometió a la palabra, he submitted to the word. Porque él dijo, he said, si tú vienes a mi casa, if you come to my house, pones tu mano sobre you put your hands upon my daughter, mi hija vivirá, my daughter will live. Él se sometió. La mujer del flujo de sangre, the woman with the issue of blood, se sometió a, a los doctores, submitted to the doctors, a lo que la gente said to what people said, Y en vez mejorar, instead of getting better, Emperó, she grew worse. hasta el momento que ella escuchó de Dios. She, she heard about Jesus, tomó la fe de Dios. She took the faith from God. Actuó en esa palabra en fe. She acted in the word in Y ella fue y hizo lo que el Señor le estaba llamando a hacer. El Espíritu Santo, yo lo creo. En ese momento dice que ella fue sanada. She was healed. Y eso es importante. es important to us someternos a Su palabra. To submit to his word. Someternos a Dios. Submit to God. No lo que siento o pienso, not to what I feel or think, o lo que dicen, what they say, porque el mundo siempre va a cambiar de opinión. The world will always have two different kinds of opinion. Cuando Eliseo fue con Israel, when Elijah came to Israel, Israel no sabía si adorar a Baal o a Dios. They didn't know if either worship Baal or God, pero llegó el momento que cayó fuego, fire fell, y ellos, no había ninguna, there was no doubt. y ellos se sometieron a la verdad they submitted to the truth se sometieron a Dios they submitted to God en este momento yo te animo sométete a Dios submit to God sométete a su palabra submit to his word importante cuando tú y yo tomamos nos sometemos a la palabra we submit to the word Invitamos a Dios a la cena. We invite God to the scene. En ese momento eres tú abriendo puerta. y open the door. Dios se manifiesta. God manifests Himself. Y Dios se glorifica. God will glorify Himself. Yo no sé por lo que estás pasando. Don't know what you're going through. No sé qué es lo que estás viviendo. Don't know what you're living. Pero una cosa es en medio del dolor. In the midst of pain. En medio de la tormenta. In the midst of torment. De pánico. De temor. Sea lo que sea. Say panic or fear. Dios es poderoso para salvarte, God is mighty to save you, para liberarte, to deliver you y para hacer lo que él prometió que iba a hacer, to do what he promised to do. Recuerda que Dios es fiel, remember that God is faithful, que Dios cumple su promesa, God fulfills his promise, y él dijo, he says, para el que cree todo le es posible, to he that believes all things are possible. Recordar que para Dios no hay nada difícil. For God there is nothing difficult. Si algo difícil es estoy pasando por algo difícil. If I'm going through something difficult, es porque yo lo estoy sensing because I'm doing it. Porque Su palabra dice, his word says, para el que cree todos pues all things are possible. Y diguale el ángel al hijo de hombre angel to mary, porque para Dios no hay nada imposible para hacer. For with God there is nothing impossible. Solo quiero animarte. I want to encourage you this day. Que te levantes to arise. Que vamos para adelante. Let us go forward. No dejes que el enemigo te engañe, let enemy deceive you. Lo que escuchas te decepciona. Let the things that you hear deceive you or discourage you. Toma tu palabra. Take the word of God. Levántate. Arise. Se sobrio. Estás velando. Be alert. Be watching. tomar dominio propio have self control no te distraigas be not distracted porque lo que viene es glorioso what's coming is glorious y dios preparó lo mejor para nosotros god prepare the best for us quiero animarte que sigas usando la fe que dios te ha dado use the faith that god is giving recuerda que la fe viene de dios faith comes from god yo camino no de acuerdo a mi fe i don't walk according to my faith sino la fe que él me da, La fe que Él me da. y en la fe de él, En his faith, es donde declaramos, as we declare, donde la creemos, we believe, it, y la recibimos, and we receive. It. Amen. Padre, te damos gracias en este día. Thank you, Father, for this day. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Que está llena y cargada de poder. que is full and, and full of power. Llena de fe. Full of faith. Llena de tu gracia. Full of grace. Llena de verdad. Full of truth. En este día. This day, Lord. Padre, rompemos toda mentira. We break every lie. Padre, si nos hemos sometido. We submit it to other things, a otras cosas que no es son tú, que no eres tú. That is not you. Nos arrepentimos, we repent, y pedimos perdón, and we ask for forgiveness. En este día today, nos sometemos a ti, we submit to you. Nos sometemos a tu verdad, we submit to your truth, que tú eres fiel, that you're faithful, que tú estás con nosotros, that you're with us. Que poderoso eres para hacer mucho más, that you're able to do so much more. Padre, nos sometemos a tu verdad, we submit to your truth, y resistimos toda obra del enemigo, we resist every work of the enemy. Todo engaño, toda mentira, every lie, every deceit, todo sentimiento que no me entiende, every feeling that's not of you, toda clase de enfermedad, every kind of sickness, todo virus, any kind of virus que el mundo quiere traer, that the world wants to bring, o el enemigo or the enemy. Lo resistimos firme en la fe, we resist it in the la fe. cancelamos coronavirus, we cancel coronavirus, cancelamos toda enfermedad, we cancel every sickness y declaramos sanidad, we declare healing. Declaramos prosperidad, we declare prosperity. Declaramos tu poder, we declare your power. Y te damos gracias, we thank you, Father. Padre, cubrimos a cada trabajador, we cover every worker. Toda persona que está en los campos, Señor, que empezó a trabajar, every person that's in the field, that started working. Cada persona que sale de su hogar, every person that comes out of their homes. Declaramos la sangre de Cristo, we declare the blood of Jesus. Y declaramos el poder de tu palabra, guardándolos. The power of your that keeps them y los protege and protects us. Gracias, te damos. We thank you, Father. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Yo te animo ahí donde estás. I encourage you there where you are. To declare in faith, declare in faith. Lo que Dios dice, what God says, creelo porque Dios entra en ese lugar. God enters that place. Dios está contigo. God is with you. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendigo, I bless you. Te animo que mañana no faltes a las 12. Do not miss with us tomorrow 12 midday. Y recordar este miércoles, remember, this Wednesday a las 7 de la noche, 7 p.m., con nosotros el apóstol Norberto Carlini the apóstol Norberto Carlini Quiero animarte que adelante sigue creyendo sigue caminando sigue siendo fiel keep being faithful si hay una necesidad de oración uh, if there's a prayer need algo que podamos ayudarte something we can help you with, por favor llama al 1 888 275 1888 Que Deus te dê. May God bless you. Nos vemos. Mañana primeiro. We'll see you tomorrow. for winning.